Hola, mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega. Mis amigos, no todas las noticias virales son buenas. Por ejemplo, aquí tenemos la historia de Eduardo. Este señor dejó Saltillo para vivir con una mujer en Puebla y hoy vive en la calle. Amigos, el amor por una mujer lo hizo abandonar todo, un trabajo estable, dejó su hogar que había formado en Saltillo y viajó a Puebla para hacer una vida al lado de su nueva pareja, pero no todo salió bien. Y desde hace 10 meses, Eduardo Villegas vive en las calles de la zona del norte de Puebla, buscando la oportunidad de reunir dinero para regresar a Saltillo, donde tiene familiares que pueden darle la mano, pero lo que recauda del reciclaje apenas le alcanza para sobrevivir. Eduardo Villegas llegó a Puebla a vivir con una mujer que conoció en su ciudad natal. Se enamoró perdidamente y ambos emprendieron aventura instalando su residencia en el norte de la ciudad, dejando atrás 4 hijos mayores de edad y la madre de ellos, con la ilusión de un nuevo hogar. Pero poco le duró el gusto, pues al año terminó el romance y se quedó sin nada. De una vida estable, con una familia, una esposa, un empleo, un techo, a no tener nada, a vivir en las calles. Mis amigos, Eduardo sobrevive porque recicla cartones y los vende. El costado del puente de la autopista a la altura del camino de Tlaltepango se ha vuelto su casa provisional desde hace 10 meses, donde de manera improvisada ha montado su vivienda con un área para comida, espacio para una cama y otra área donde en ocasiones se reúnen varias personas a consumir alcohol. Eduardo no ha podido tener un empleo estable porque le hacen falta documentos y por los problemas que conlleva hacer presa de una adicción. Así que aprovecha que los vecinos saquen la basura para reciclar cartón y principalmente venderlo para así obtener dinero para comer y sacar sus gustos adelante. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Trato de sobrevivir aquí en Puebla. Simplemente no tengo dónde quedarme porque me peleé con mi señora. Quisiera trabajar, no tengo trabajo. Lo único que sé es que quiero salir adelante, comentó Eduardo Villegas. Amigos, la vida a veces da cambios inesperados. Este hombre, Eduardo Villegas, a tener un techo, una familia y un trabajo, a vivir debajo de un puente rodeado de basura y a comer de los desperdicios que dejan otros. Wow, a veces hay que pensarlo bien antes de usted hacer cualquier locura que usted cree que es amor. Wow, pero así es la vida, mis amigos, y hay casos que son así de complejos. Si a usted le ha gustado este video, le invito a que se suscriba a mi canal y le dé click a la campanita. Bye, hasta la próxima. Dios les bendiga.